Durante el presente siglo, la ciudad ha vivido una de las transformaciones más importantes de su historia. Los cambios han afectado a sus costumbres y a su paisaje. Abrimos una ventana desde donde observar su pasado más cercano, lo recordado y lo que nos contaron. Cádiz mira hacia sí misma para buscar su futuro entre el orgullo y la nostalgia. La irrupción del coche y la especulación han motivado importantes alteraciones en el paisaje. El frente marítimo de Canalejas ha sido uno de los más castigados. A principios de siglo ofrecía este maravilloso aspecto, con el cantil a la altura de los actuales jardines. Al fondo, el desaparecido muelle del Carbón y Puerto Piojo. Ya en 1928, desde la dársena, la fachada de Canalejas se podía ver sin construcciones modernas que la alterasen. En los años 40 se añadió un nuevo edificio, el de la Transmediterránea. No obstante, la panorámica desde las torres de la Plaza de España seguía siendo espléndida. Las puertas de tierra también han cambiado mucho desde que este tranvía la atravesara, para entrar por la puerta central. Y 1945 todavía nos mostraba el panorama sin los dos grandes arcos abiertos después. El sabor de la nostalgia llena esta imagen de los años 20 junto al Parque Genovés con unos autos de película americana. El balneario de La Palma, tal y como se concibió e inauguró en 1926. ¿Qué no verían estas columnas? También por entonces se pescaba junto al Puente Canal. Thank you.
La ciudad desde la Torre Tavira en una panorámica para la ensoñación. Avanzados los años 30, Cádiz tuvo un nuevo hotel que sustituyó al antiguo balneario. Y enfrente, nadie podría reconocer hoy a la Glorieta con un sabor campestre más que notable. O la piscina de educación y descanso. Que pasados los años sería lugar para la competición. Tono romántico de blanco y negro. Ambiente invernal de la Plaza Mina con su templete de música. En 1947, la ciudad aparecía sin el barrio de San Carlos y devastada por la explosión. Incluso una panorámica de 1968 tiene margen para el encanto y el recuerdo de lo que pudo ser y no es. Un exponente de los cambios en las costumbres se refleja en la playa. De los estrictos bandos municipales sobre salubridad y moralidad a la tolerancia en modas y comportamientos han pasado varias décadas. La playa no era, en la mayoría de los casos, un lugar para bañarse. Quien lo hacía debía ir provisto del denominado bañador completo y hacerlo bajo control médico y vigilancia municipal. Cuando apareció el llamado bañador corto, el ayuntamiento fijó un horario para hombres y otro para mujeres. Algunas playas fueron acotadas según el sexo. Todos los años, la alcaldía dictaba un bando con las disposiciones al respecto. La necesidad de dejar libre la orilla, la obligatoriedad de colocarse una sábana o peinador para entrar o salir del agua, etcétera, etcétera. La playa era sobre todo lugar de convivencia, sitio donde conversar y lucirse, para las miradas de soslayo, el cuchicheo y la galantería. Era
era, en resumen, el escenario principal de actividades para la sociedad gaditana de principios de siglo. Las garitas de mimbre constituían el elemento primordial de su paisaje para guarecerse del sol y del viento, lugar de confidencias, centro de la vida. Por la mañana, la excusa eran los baños de mar. Por la tarde, los paseos por la orilla y las meriendas servidas en el balneario Victoria, verdadero centro neurálgico. Con el paso del tiempo, los bañadores se fueron reduciendo, los baños se fueron prolongando. Las garitas de mimbre dieron paso a las casetas de madera, hoy desaparecidas. Aún así, la playa sigue siendo el centro de la vida veraniega de la ciudad. Quizá las cosas no hayan cambiado tanto. El verano gaditano fue también diverso en actividades. El comité de iniciativas y las clases acomodadas a partir de los años 20 promovieron otras distracciones. Carreras de moto en la playa, campeonatos de natación en el puerto, regatas. Carreras de canoas a motor. Traineras. Otra costumbre de siempre, sobre la que el paso del tiempo se ha dejado notar, es la celebración del Corpus. A principios de siglo, era una de las fiestas grandes de la ciudad. Había corridas de toros, partidos del incipiente deporte del balompié, veladas y fiestas. Pero el centro de la celebración era el desfile profesional. El año 1929 fue en muchos aspectos uno de los más importantes para el Corpus. La Guardia Municipal a caballo abría el cortejo, que contaba con desfile de tropas, los cabildos municipal y eclesiástico, representación de las parroquias, los santos patronos, la patrona con su antiguo paso, algunas imágenes ya desaparecidas, como el niño Jesús de los Astres, y la custodia construida por el ayuntamiento siguiendo la forma de su torre. Quizá desde entonces no se ha celebrado en Cádiz esta fiesta con el mismo esplendor. Los tradicionales toldos cubrían el paso de la procesión. Pero el Corpus era, sobre todo, día para estrenar la moda de verano. Las clases pudientes alquilaban palcos en la Plaza de San Juan de Dios para así disfrutar mejor del espectáculo. Sombreros, trajes y la ropita de los niños. Lo de siempre, de ayer y ahora.
enseñar las últimas adquisiciones para darse tono, como se decía. La espera era amenizada con música y con la venta de las chucherías de la época: dátiles de Berbería, coquitos de Portugal y avellanas de los toros. La deslumbrante magnificencia de una sociedad opulenta desapareció con las penurias de la guerra. En 1945 se puede apreciar el tono austero de la profesión en la plaza de la catedral. Ya eran otros tiempos. El esplendor no volvería. La profesión de la Virgen del Carmen tuvo también otro ambiente durante la alcaldía de Ramón de Carranza. La Semana Santa, en cambio, sí ha ganado con el tiempo. Aquí se puede ver, hace unas décadas, el paso de la luz y el agua. El antiguo paso de las siete palabras y el antiguo paso del perdón. En la posguerra, el campo de la Mirandilla junto a la plaza de toros sirvió para campeonatos de equitación. Campo, plaza y campeonato pasaron a mejor vida. El tiempo es inexorable. Los años 50, en cambio, vieron aparecer en el calendario del verano gaditano otro acontecimiento: el Trofeo Carranza, en el nuevo estadio del mismo nombre. Los principales equipos de fútbol han pasado por este trofeo, como este del año 59 con el Real Madrid de Di Stéfano y el Barça de Kubala. El canotier y el peinador han dado paso al bikini y al windsurf, los paseos vespertinos a la barbacoa, pero en Cádiz el trofeo pone todavía colofón al verano. El día del Corpus del año 29, se inauguró la Plaza de Toros de Cádiz. Sobre el albero, un tapiz alegórico con el escudo de la ciudad, obra del artista Antonio Acame. El acontecimiento, como no podía ser menos, fue de primera magnitud para la sociedad gaditana de la época. Los diestros algabeño Valencia II y Antonio Posada formaron el cartel de la tarde. El coso gaditano sobreviviría poco más de 40 años.
Los toros fueron durante mucho tiempo el principal acontecimiento social de la ciudad. Gentes de todo rango y condición acudían a ver y, lógicamente, a ser vistos, como es natural. Andando o en tranvía las clases populares. En coches de caballos, los más pudientes. Y hasta en los preciosos descapotables. El no va más. Las indumentarias son reflejo del momento. Gorrillas en los tendidos de sol. Canotiers y mascotas para la nueva clase media. Las damas con los sombreros de moda. O las ancestrales mantillas. ¡Qué tiempos de tradición y casticismo! Las primeras figuras de la fiesta tuvieron su cita en la plaza. El célebre Cagancho. Nicanor Villalta, el coloso de Creta. Curro Puglia, gitanillo de Triana. Y los más recientes, Victoriano Valencia, Miguel Báez el Litri, padre, por supuesto, y un joven Álvaro Domecq en un festival del año 63. Presidido por la reina del carnaval infantil, Carmen Martínez Bordiú. Desde corridas goyescas a charlotadas, todo el esplendor de la fiesta pisó el albero gaditano. Incluso fue escenario en agosto de 1929 para la presentación de la desaparecida Banda Municipal de Música, dirigida por el maestro Escobar. Thank you.
Nuestro relato arranca en los primeros días del siglo, con estas maravillosas imágenes. La plaza de San Antonio con un exorno barroco, un coro que pasa, quizá los trovadores, un cortejo de coches de caballos atascado en la calle y un grupo de máscaras en plena fiesta. Vamos a detenernos en el carnaval de 1929, uno de los más brillantes de los anteriores a la Guerra Civil. El artista gaditano Antonio Acame desarrolló de manera especial su ingenio en la plaza de San Antonio con un jarrón árabe de 13 metros, según el estilo modernista que le caracterizó y dio fama. De Antonio Acame fueron también las carrozas de la cabalgata. La locura representada por un caracol. El dios Momo, un elefante indio coronado por un joven representativo del vecindario. Y un carro del triunfo romano alegórico de la ciudad. Las agrupaciones de la época han quedado para el recuerdo. Los filósofos goyescos. Los jefes indios de Cañamaque y El Batato. Las chirigotas. Bienvenida y su cuadrilla. Y los indios carnívoros. No pasa porque esa deuda no se paga con dinero. Disfraces, personajes grotescos y acompañantes le dieron a esta cabalgata una belleza desconocida hasta la fecha. Una moreno de mora, modelo de gaditano, y es que se haya un proyecto a don Cayetano. Otros exornos de esos años fueron el balcón veneciano de la calle Nueva o el pavo real. Le debe todo agradecimiento, capital. Unos dio la beneficencia, otros su inteligencia. Y salvo sea que nos llegó la fraternidad. Años después de finalizada la guerra, quizá como compensación por la explosión de 1947, el gobierno autorizó las denominadas primero fiestas de los coros o fiestas invernales, después llamadas fiestas típicas. Desde un primer momento las autoridades dejaron claro en una nota que eran completamente ajenas a los antiguos carnavales. Con un nombre u otro, la ciudad recuperó su tradición. Las cabalgatas y las agrupaciones volvieron a las calles. Se introdujo como novedad la elección de la reina. De esta forma, la buena sociedad pudo disponer de un baile y varios actos de riguroso protocolo. Porque se han dado cuenta las muy copetas, que al moro le sale el cuadro de la silaba. Thank you.
La hija de Manuel Fraga tuvo una de las coronaciones más brillantes. Una ceremonia en la Plaza de San Juan de Dios, presidida por José León de Carranza. Otros años fueron la hija del embajador americano Beatriz Lodge o Casilda Varela. Desde la piedra redonda de la caleta, coloca mi palucho por la silueta, parece una paloma posada sobre la superficie del mar, con esa gracia de su balancear. Incluso hijas de capitanes generales y de gobernadores civiles, como Amalia Guillén, la hija de Santiago Guillén Moreno, a la que se ve muy integrada en compañía del alcalde Jerónimo Almagro. Las fiestas sirvieron también de escenario para la llegada de famosos, a veces por invitación, otras en el llamado homenaje a la cinematografía. Pepe Isbert, Carmen Sevilla, Manolo Morán, Conchita Bautista, Paquita Rico y Carmen Cervera. Lolita Sevilla pasó a la historia del carnaval por una caída desde lo alto de la carroza. Las cabalgatas fueron el escenario natural para el lucimiento. Hubo carrozas llamativas como los flamencos, los tigres o los gallos. En 1958 comenzaron las cabalgatas infantiles. En el 63 se eligió reina infantil a María del Carmen Martínez Bordiú. Con tal motivo se creó el batallón infantil. La nieta de Franco tuvo que abandonar apresuradamente la carroza en San Juan de Dios bajo un fuerte aguacero. Las cabalgatas se fueron desarrollando, inclusive se trajeron de Francia unas mayorets que causaron sensación en Cádiz, donde ver faldas tan cortas no era habitual. A semejanza de las francesas, se crearon unas mayorets gaditanas en la institución provincial. Eso sí, con las faldas lamentablemente más largas. Sigan como hasta ahora, allá en lo alto de ese planeta. Y si quieren asustarnos, vamos a decirlo para que lo sepan. Como siempre, las agrupaciones eran la esencia de la fiesta. Aquí se puede ver a los príncipes del carnaval, los bichitos de luz y los marcianos de 1955. Los sarracenos y los planetas de 1957. Los caleteros de 1960. 1968 fue un año pródigo. La primera comparsa de Antonio Martín, los mayordomos. La chirigota Las Tontas del Bote. No te has dado cuenta que no fue tu mote. Hay que ver a este, ponerlo un mote. Nos llama la tonta, la tonta, la tonta, la gente nos llama la tonta del bote. Los ceporros.
según dice que la cirugía va camino del progreso, que merezca un alma mía, que partieron todos sus huesos. A la sola inyectado la extraña de un león, y que a otro colocado de miura su riñón. Si yo fuera cirujano me dedicaba a trasplantar la lengua de los cibatos, que es la mamada enfermera. Míralo, míralo, ya está mosqueado, míralo, míralo, ya es mosqueo. Los senadores romanos. Como los trasplantes se han puesto de moda, y se da la mola a su marido, lo ha dicho ya. A ver si procura por todos los medios que tenga remedio lo que se agota con cierta edad. Lo lleva a Alemania, lo lleva a Suiza, por si recobraban la vitalidad. El doctor le dijo la mar de galante, se le hará un trasplante cuando se mate un aragután. Tal vez Júpiter y Apolo, tal vez César inmortal, sálvate de cualquier modo, que está la peseta muy devaluada. El primer acontecimiento recogido en nuestras imágenes es la botadura y salida del hidroavión Numancia para dar la vuelta al mundo. El avión, un Dornier, bajo patente alemana, fue construido en la ciudad. Significó el germen de la actual factoría de Casa, en Puntales. Los pilotos Ramón Franco y Ruiz de Alda y el mecánico Rada fueron durante un tiempo el centro de atención de los gaditanos, agasajados como héroes de la raza española. Con tal motivo visitó Cádiz el infante don Alfonso. La aventura terminaría en fracaso. En abril del año 29, la Diputación entregó la bandera de combate al crucero Almirante Cervera en un acto solemne celebrado en el muelle gaditano. Para la ceremonia se realizaron varios exornos a cargo del artista Antonio Acame. Actuó de madrina una hija del propio almirante Cervera y asistieron también supervivientes de las batallas de Santiago y Cavite. El 7 de junio de 1929 llegaron los pilotos del avión Jesús del Gran Poder, protagonistas de otra gesta de la aviación: cruzar el Atlántico y recorrer la América hispana. El aparato y los intrépidos aviadores, como se les llamaba en las crónicas de la época, llegaron a la ciudad a bordo del destructor Almirante Cervera, que los traía de vuelta. Fueron recibidos por el ayuntamiento, Ramón de Carranza al frente, con toda la solemnidad de que la ciudad fue capaz. El avión, una vez montado en la factoría gaditana de construcciones aeronáuticas, despegó hacia Sevilla desde la playa Victoria.
Todos los años, durante el reinado de Alfonso XIII, en el día de la onomástica real, se celebraba una parada militar en las inmediaciones de la Diputación. La corporación municipal partía de las casas consistoriales bajo mafas, con traje de gala y fajín de concejal. Tras recibir los honores de ordenanza y saludar a las autoridades, la corporación se retiraba al ayuntamiento y el desfile continuaba. El 28 de octubre de 1929, el general Miguel Primo de Rivera visitó Cádiz invitado por Ramón de Carranza y el presidente de la Unión Patriótica, José María Pemán. Fue recibido en el ayuntamiento, donde se le transmitieron demandas eternas, trabajo y espacio, que en los términos de entonces eran zona franca y los glacis. Un año después, el visitante ilustre fue el rey Alfonso XIII, con objeto de asistir a la jura de bandera del infante Don Juan en la vecina localidad de San Fernando. El alcalde Carranza los recibió y acompañó durante el clamoroso recibimiento, incluida una salve, en el templo de Santo Domingo. Nuestro relato da un salto y se sitúa en enero de 1947, cuando llegan a Cádiz los restos de Manuel de Falla. El maestro, ya de fama universal, había muerto meses antes en la Argentina, en Córdoba, donde residía. Desde allí lo trajo un buque de la Armada. Fue enterrado en la catedral por iniciativa de José María Pemán, secundado por todo el pueblo gaditano. Sin duda, el acontecimiento más trágico de la historia reciente de la ciudad fue la explosión. La noche del 18 de agosto de 1947 estalló uno de los depósitos de la fábrica de torpedos. Los datos oficiales del siniestro son desoladores. 150 muertos, 500 heridos, 450 edificios destruidos y más de 2.500 inmuebles afectados.
destruyó la casa cuna, los astilleros de Echevarrieta y Larrinaga, la barriada de San Severiano, el sanatorio de la Madre de Dios e innumerables villas de recreo. El escenario del Teatro Falla y las puertas de la catedral también se vieron afectados. Las murallas de las puertas de tierra salvaron de un desastre al casco antiguo al reducir o desviar con su fortaleza la onda expansiva. El capitán Peri Junquera, al mando de un grupo de marineros, consiguió detener la explosión del segundo depósito de minas que hubiera acabado con la ciudad. Cádiz se quedó a oscuras, sin agua, sin teléfono, en medio del desastre y la calamidad. Los socorros fueron llegando con lentitud. En una dura nota, el ayuntamiento calificó el suceso como catástrofe sin precedentes, a la vez que exigía medidas que paliasen los innumerables daños y una clara y enérgica investigación. Ministros y mandatarios del régimen iniciaron un rosario de visitas a la ciudad, adoptada por el propio general Franco dentro de la Dirección General de Regiones Devastadas. Hasta en Argentina se llegaron a celebrar festivales de solidaridad. Fruto de los trabajos de reconstrucción fue el primer plan de ordenación urbana. El general Franco visitó 7 veces la ciudad para inauguraciones, revistas navales y otros actos protocolarios. En 1948, inspeccionó las obras de reconstrucción de los astilleros. En 1950 estuvo varios días en Cádiz de visita oficial. Llegó en barco desde Canarias. Fue recibido con toda solemnidad por el alcalde José León de Carranza. Desde el balcón se dirigió a los congregados en San Juan de Dios. Además de presenciar una revista naval, inauguró el dique del Rosario en astilleros españoles. 40 ministros y altos cargos acompañaron al jefe del Estado. En 1953 vino a Cádiz para la inauguración del Colegio Padre Villoslada y del frigorífico en el muelle pesquero. En 1961, la visita fue para inaugurar la central térmica de Puntales, hoy fuera de servicio.
El Teatro Falla fue el escenario en 1961 para el estreno de La Atlántida, obra póstuma de Manuel de Falla, terminada por su discípulo predilecto, Ernesto Halffter. El mismo año, varios altos cargos se dieron cita para inaugurar las nuevas dependencias de la Institución Provincial Gaditana, entonces Institución Generalísimo Franco. Durante mucho tiempo, las botaduras de barcos fueron un acontecimiento de primera magnitud. Aquí puede apreciarse el del Bahía Gaditana en 1961. Y el del Cano en 1963. La construcción del puente Carranza ha sido uno de los últimos grandes acontecimientos en la vida de la ciudad. Al indudable efecto urbanístico hay que unir el acontecimiento social que supuso la inauguración, convertida en una fiesta ciudadana con flotillas de helicópteros, remolcadores, lanchas de la Armada y la presencia del ministro Federico Silva Muñoz. Una multitud participó alborozada en los actos del día. El último de los actos que resaltamos es una visita de los entonces príncipes de España durante 1971, con parada en los astilleros y en el Instituto San Severiano. Para cerrar nuestro ciclo por la historia reciente de la ciudad, valgan las imágenes aéreas tomadas en 1928. Un Cádiz sin masificar, sin ruidos ni coches. No existían todavía el barrio de Puntales, la barriada de La Paz ni la Zona Franca. Sí, en cambio, otros recuerdos de su pasado esplendor. Este nostálgico blanco y negro sirve de ancla a nuestro reciente pasado, al Cádiz que guardaba la herencia de su originalidad y belleza, a las costumbres pasadas y a los sucesos que han marcado la vida de la ciudad,
una joya de piedra, un monumento de melancolía, vivo aún.